Sí, porque no se pasen los mocos. Perdón por el ángulo, pero ahora no estamos, como pueden ver, en donde grabo. Disculpen mis pelos de loca. Pero bueno, voy a abordar un ratito pequeño nada más, porque tengo una junta ahorita, los estoy esperando. Entonces, pues va a ser un ratito nada más. Si tengo chance, pues sigo bordando y grabando, pero ya en la casa. Aquí traigo todo. Vean, voy a hacer esto de aquí a ver si alcanzo. Voy a empezar de acá arriba. Está haciendo mucho calor. Ahorita ya son ya van a ser las 7 de la noche, pero está haciendo mucho calor. Y espero que no se junten moscos, porque vamos a estar en una reunión acá afuera. Entonces, esperemos que no haya moscos. Casi no vengo a bordar para acá, pero el día de hoy se me hizo buena idea. Y dije, mientras espero a los que van a venir a la reunión, pues me pongo a bordar un rato. Nada más que he andado de aquí para allá y pues ya se me hizo tarde. Pero bueno. A lo mejor se va a escuchar mucho ruido del aire, de los pájaros y todo, pero es porque estoy aquí afuera. Al de los elotes. Cuando tengo reuniones así, que me toca ser la anfitriona, me da como muchos nervios y como que siento algo así como en el estómago, ¿sabes? Va a ser una junta de misioneros. Iba a ser en otro lugar, pero el lugar ese estaba ocupado, entonces me hablaron y me dijeron que si podía ser aquí. Yo les había mandado un video de aquí del jardín y me pusieron así como que para una fiesta, porque pues ya saben, está el asador y todo, y les digo yo que sí, nomás que dijeran cuándo. Pero ya después el director de todo el movimiento dijo que si podía ser aquí la reunión de trabajo que vamos a tener, y ya le dije que sí. Y lo me dice, no incomodamos a nadie, y yo no. Y pues ya ahorita a la hora de la comida les dije a mis papás. Y pues sí, se puso mi papá a cortar el pasto y a limpiar y todo. Ahorita fui a llevar a mi hermana a la papelería y fui por mi cargador del celular porque se me olvidó. Y ya cuando llegué ya mi mamá ya me había, y mi papá creo, ya habían bajado las mesas y todo. Entonces yo ya nada más bajé las sillas. Así de que, pues bueno, si puedo les grabo poquito. Es una reunión de trabajo para la próxima reunión de foranía que vamos a tener, que no voy a poder ir porque es entre semana y es hasta Santa Fe del Río, está lejos de aquí de donde yo vivo, y pues es a la hora que trabajo, entonces no voy a poder ir, pero sí voy a estar ahorita en la junta de trabajo. Se van a presentar los planes en la semana de, bueno, en el día de la foranía. Entonces, pues bueno, me toca recibir. Y les digo que me da como nerviosillos, no sé por qué. Fui a comprar hielos, fui a comprar un refresco. El día de hoy me levanté con todo el ánimo de ser un ser de luz y de ser buena persona, pero la gente no cooperó.
En primera, el vecino, déjenme les platico, me dijo en la mañana que no, ¿cómo se llama? Que no estacionara mi carro enfrente de su casa, que porque luego al momento de barrer se le quedaba toda la basura por ahí. Y yo así con la cara de, ¿es en serio? Y pues ya dejé que me dijera todo lo que me tenía que decir. Y le dije yo, pues que honestamente, que yo le iba a hacer unas preguntas. Que si tenía línea amarilla, no. Que si él había comprado ese cajón de estacionamiento al municipio, pues no. Que si su casa tenía cochera, pues no. Entonces que era vía pública y que cualquier persona se podía estacionar. Y él me seguía diciendo que no. Que porque luego, se quedaba toda la basura ahí, que no sé qué, bla, 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 bla. Y pues sí le dije, honestamente, qué payasada. O sea, la verdad, qué reverenda payasada. Y le dije yo, pues que nos iba a tocar padecer a varios, y pues que, ¿no? Que así tocaba. Ya por ahorita que llegué a comer, ya le había llevado la queja a mi hermana, y le dijo a mi hermana que ella sí tenía un buen corazón, y que hablara conmigo, y que se notaba la educación, que mi hermana sí tenía educación, y pues yo no, y que ella hablara conmigo, y que no sé qué. Y mi hermana, pues sí, sí me dio vergüenza. Y yo, ¿por qué? O sea, ¿te da vergüenza porque no lo hiciste tú o qué? Y así, pues para darle la queja, todavía sigo con la cara de, ¿what? Como diciendo, ¿es en serio? Y le va a mi mamá ahorita, es como si yo hubiera ido con su hija y le hubiera dicho, oye, tu papá me dijo esto y lo otro, o sea, regáñalo. Qué tonterías. Para mí son tonterías, pero bueno. Después fui a por unos documentos a otra dependencia. Y pues unos firmados y otros no. Entonces pues me tocó ir a recabar firmas. Cuando llegó con la otra persona que iba a firmar, me dice la secretaria, pues no, es que estas no se las trajeron. Y yo, ¿cómo no? Si vienen todas juntas, pues no, si no, si las hubiera firmado y bla, 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 bla. Y yo así de, mira, bien fácil, yo no sé, yo nada más vengo a recogerlas. O sea, les digo que la gente no cooperó conmigo. Yo que quiero ser buena persona y la gente que no coopera. Les dije a mis amiguitos de la Aquelarre y pues ya me hicieron reír, me hicieron como que se me bajara el enojo porque la verdad sí estaba muy enojada. Y todavía el señor, es que somos vecinos de muchos años y cómo vamos a estar con eso. Y yo así como de, ugh. Porque también la de la estética ya me había dicho que no me pusiera enfrente de su negocio porque luego pensaban que estaba ocupada y pues que no le llegaba a la gente. Y yo así con la cara de, ¿es en serio? ¿Es en serio que me estás diciendo eso? Pero en fin. De repente sí digo así como, o sea, qué gente. Que nomás les gusta el pedo. Que no hacen más nada más si están molestando. Así soy yo. La verdad sí se me hizo una tontería. Una tontería, tontería lo que me dijo este señor. Y mi papá, sí, pues es que es muy delicado. Y yo, ¿eso qué? Que sea delicado. Pero bueno, ¿ustedes creen? Vean ya. Ya llevo todas estas de aquí. Y ahorita me piqué. Oh, me duele. Ya se me va a acabar la memoria del celular también. Me voy a quedar hablando como en el video pasado, de que yo seguía hablando y el celular bien pausado. De que ya no tenía memoria. Ahorita si se corta le voy a borrar los otros videos. Para en lo que llegan los de la reunión, platicar aquí con ustedes y echarnos el chisme mientras yo bordo. Lo bueno que todavía hay buena luz para estar bordando. Y sí, sí alcanzó a ver bien. Y ahorita está fresco porque mi papá regó el pasto, lo cortó, limpió las mesas y todo, andaban muy, muy hacendosos. Dijo mi papá, ¿cuándo la reunión? Y yo, hoy, ahorita, a las 7. Ah, y ya. Nada más, es una reunión de trabajo. Ya se va a parar el video. Déjenlo, le quito videos, ¿ok? Quedaron muy abajo ahora. Creo que ahí.
¿Ustedes se llevan bien con sus vecinos? Porque a mí me han tocado unos nefastos. Y aquí en la casa de mis papás también los vecinos son insoportables. Insoportabilísimos. Por eso no creen que me gusta mucho acá. Y ella nunca había tenido yo problemas con nadie hasta ahora. Y es que con el nuevo diseño de la calle ya no tenemos el mismo lugar de estacionamiento, entonces pues andamos ahí batallando y buscando. Y lo que se me hace raro es que durante los meses que duró la construcción de la calle, siempre lo estacioné ahí afuera de su casa y nunca me dijo nada hasta ahora. Y pues sí le dije, si no me estaciono yo, se va a estacionar alguien más, o sea, iba a ser lo mismo. Y en lugar de decirme a mí que quite mi carro rápido o temprano, porque pues usted va a barrer su calle, porque mejor no le dice a la gente que no tire basura. Y me decía, no, es que... Y pues sí, le dijo a mi hermana que yo era, que le había faltado el respeto, que él siempre me habló bien y bla, 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 bla. Y yo así como, en serio. Ay, no. Gente que nada más quiere figurar. Y luego le dice el señor a mi hermana que ella tenía un muy buen carácter y que estaba esperando a que ella abriera para que decirle y que pues mi hermana me dijera que él nunca fue su intención faltarme al respeto y que yo sí le hablé mal y que pues ella tenía un muy buen corazón y que yo no y que ella era muy respetuosa y que yo no y que se notaba mucho la educación que teníamos entre las dos. Que porque yo tenía un carácter muy feo y mi hermana muy bien y muy muy bonito, pues. Y yo así de, no sabiendo. ¿Y sabes qué? Ya mi celular se va a apagar. Ya abordé un ratito por aquí. Te digo que si tengo chance, de ponerme a abordar más al rato, lo hago. Y si no, pues ya hasta aquí va a quedar el video. Muchas gracias que me has acompañado. Espero que te haya gustado. Platícame aquí abajito en los comentarios si tus vecinos son buena onda o son de estos vecinos nefastos como los míos. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.